Nuestro reportero ciudadano está más cerca del sector de la rampa, donde la comunidad nos informa de la invasión del espacio público por parte de vendedores informales que en algunas ocasiones impiden el tránsito normal de vehículos por esta zona. Conductores y peatones solicitan la presencia de las autoridades de tránsito para que regulen la movilidad. Y continuamos hablando de la invasión del espacio público, pero en esa oportunidad no propiamente de vendedores, sino de conductores, quienes dejan sus vehículos parqueados en los andenes de locales y viviendas de la calle 71 con carreras 24 del barrio La Libertad. Esto opinan los residentes del transitado sector, que a propósito no cuenta con las mejores condiciones de su carreteable. Aquí en la calle 71, entre carrera 24 y 27, una vía principal hacia Ecopetrol, no hay por dónde traficar. Las personas que van a pie, es un peligro porque tienen que bajarse a la carretera corriendo el riesgo de que una mula lo atropelle por culpa de los carros que parquean en las vías peatonales donde trafica la gente. Para el AC10, el presidente soy yo. Y así continúa el panorama a las afueras de un reconocido centro comercial de la ciudad. Ante la evidente señal de prohibido parquear, el propietario de este carro parece no haberla acatado y deja su vehículo allí. Otro reportero ciudadano captó con el lente de su celular a esta volqueta que, según señala, el conductor del vehículo lo deja a diario a orilla de la vía en el barrio Brisas del San Martín, en el nororiente de la ciudad. Piden al conductor que la ubique en un parqueadero adecuado. Hemos hecho el llamado en repetidas ocasiones para que guarde este vehículo en un establecimiento adecuado, es decir, en un parqueadero. Este señor está entrando este vehículo de carga pesada al barrio Brisas de San Martín, lo que nos está generando daños en nuestras calles pavimentadas, y de igual manera daños en el cableado tanto de electricidad como los servicios de parabólica e internet. Hacemos el llamado a las autoridades competentes para que por favor nos colaboren con dicha volqueta. Pasamos ahora a la carrera 23 con calle 53, esquina del barrio Torcoroma, donde la comunidad se queja desde hace varios meses por una tapa de alcantarilla en concreto que cubre el box culvert de aguas lluvias, la cual se encuentra quebrada y representa un peligro para transeúntes. Y para finalizar, el reportero ciudadano de Enlace Noticias, por medio de nuestro WhatsApp, un conductor se queja por la omisión de la cebra de este motociclista en un sector de la carrera 28 con calle 52. Piden cultura vial. Y si usted desea formar parte de nuestro reportero ciudadano, lo único que debe hacer es enviar sus fotografías y videos al WhatsApp de Enlace Televisión 322-305-2920.